los chingones chingones, no se te olvide dejar tu like, suscríbete y como eso no sirve de nada, activa la campanita. Pues nada, cuarto episodio de Hellblade. Terminamos entre el... Ok, ya matamos al dios de fuego, ¿ok? De ese güey ya nos encargamos. Más bien, ahorita estamos en busca del dios de la ilusión. Se llama Baltra o algo así. No me acuerdo cómo se llama. Pero chiste que vamos a ir a buscarlo, a partirle su madre. Y después vamos a ir a partir la madre a la diosa de todas las diosas. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que continúa. ¿De qué se trata el juego, amigo, compañero? Te invito a ver mi segundo canal, porque ahorita ya estamos muy avanzados como para estar explicando desde cero, güey. Si no supiste, ya es muy tu pedo, carnalito, muy tu pedo. Y ahorita ya vamos muy adelantados para estar explicando desde el primero. Pero te lo resumo en tres, a ver, te voy a resumir en tres palabras. Vieja, loca, enojada. Va, fácil, easy. ¿Vas a durar media hora matándolo para quedarte en una cuenta que era una ilusión típica? Madre mía. Ahí está, pues. Pues nos quedamos. Vale, esta sí, aquí es donde nos quedamos, pues. Aquí es donde nos quedamos, entonces. Abrimos esta puerta. Y más o menos aquí nos damos cuenta de que... tenemos que... me imagino que hacer otro rompecabezas. El chiste de este juego es esto, hay combate y ahí está, como tipo rompecabezas. Y hay historia, así que hay un poquito de todo. Ok, no podemos abrir la puerta, no puedo entrar. Drew dice siempre que siempre hay vías alternativas, ¿vale? Ok, mira. Aquí, me imagino que por aquí tenemos que buscar otro camino para poder llegar al pinche Valraven. Por aquí debería de haber otro tipo de camino. Ah, se cerró, ¿vieron eso? El lugar donde vine. ¡Oh! ¡Oh, la verga! Vale. Fuck. Uy, me falló, güey. Si no... no, güey, me van a matar. Uy, que se pone tensa la cosa. Uy. No, güey, la tengo que la voy a cagar aquí, güey. Ok, aquí la tengo. Perfecto. Es que cuando hago yo mi poder, hago que todo el mundo se congele en teoría. Ahí me cubrí bien. Uy, verga, güey, es que estoy atorado. Verga, a ver, estoy atoradito. Se va. Uy, verga, no, párate. Ahí va. Aquí lo tengo, este morro ya está muertísimo. Va para allá. Va su muertito, compañero. Vale. Uy. Que me pega. Esto lo mato fácil. Voy a guardar el poder para este güey. Uy. Que de todos lados me llegan, ¿eh? De todos lados me llegan ahora. Ahí está, lo tengo aquí, perfecto. Le voy a dar a los dos. Mira, los agarré en combo a los dos, güey. Ahí en combo, a huevo, perro. Me mamé. Doble kill, puto. Ok, parece que se volvió a abrir el camino. No, mira, acá hay otro camino. Ya, vi el otro puente. Ok, perfecto. Ahora el chiste sería... tratar de... ok, este puente de acá primero. Tenemos que abrirlo. Porque por alguna razón...
No se podía antes. Vale, vale. Vale, perfecto. De aquí ya abriendo esto, me imagino que acá arriba debe de haber algo. Aquí no hay nada, güey. Hay una pinche cuerda. Ok, aquí hay unas escaleras. Y hay otro portal. Perfecto. Portales y más portales. ¡Oh! Se, ok, se eliminaron más, este... Más Ravens, güey. Looking back, I was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, ya desaparecieron todas esas mamadas, ¿vieron? Y ahora ya solamente sería cuestión de alinearlos aquí. Ahí está, a huevo, ya está, miren esa mamada. Darkness had her in its claws. Ahí está, ahora sí. Y ahí está. The gate is open. Open. A huevo. There's no such thing as victory when it comes to the darkness. Vamos a ver si ahora sí podemos ya entrar a esa pinche puerta culera. Que eso es lo que tenemos que haber hecho desde el principio, pero pues. Me tardé como media hora averiguando cuál puente. Ahora esperemos que aquí delante haya algo bueno que valga la pena. A ver. ¡Hola, ya llegué! ¡Poe! ¿Hola? Vale. No, pues no hay nadie. ¡Ay! ¡A la verga! El vato, güey. Se desapareció. ¿What the fuck? Oh no. Oh no. Creo que va a ser otra pelea. ¿Otro? Overcome Valravan's final illusion to face him is keeping. Oh shit. Esta es la ilusión final antes de pelearle, güey. Ok, acá arriba hay un portal. Imagino que acá arriba debe haber otro. Ahí está otro, ok, perfecto. Vamos a ver aquí arriba primero. Qué verga, güey. Ok, pero no puedo ir para allá. Ok, en teoría me tengo que subir al árbol y alinear esa madre desde ahí arriba. Que aquí no se puede. What the fuck. A ver, y ahora. Shit, el otro portal, ¿dónde estaba? Está acá arriba. Hay un puente ahí. Si me tengo que subir a ese nido, güey. A ver, acá hay algo también. Ok, hay una escalera aquí. Ok, aquí hay una escalera. Vamos a ver qué onda. Ok, el portal va a cambiar algunas cosillas. ¿Qué cambió? Speak to me, Druth. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale. Oh, okay, okay. Puso ahí este el tronco ahí para que pueda pasar ahora corriendo. Vale, vamos a ver si esta se nos hace más fácil. Y así no estamos ahí como puta media hora. Ya vieron, ¿no? ¿Ya vieron lo que hizo? El tronco ahí se puso para que yo pueda pasar. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother ahí está, was killed. Mira, perfecto. But he escaped with sorrow in his heart.
his father's enemies. Ah, pero ahora tengo que ir hacia allá. And invited him to a feast. No puedo ir para acá arriba. No, no puedo. Acá arriba no puedo. No, no puedo. Fuck. Okay, tengo que ir para acá entonces. A ver el otro portal. ¿Qué es lo que cambia el otro portal? 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. ¿Y esta mamada que cambia? What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward. Eso no estaba, ¿sí? And Druth. No, sí estaba. Was born. ¿Vale? Druth. Vamos a empujar este puente. Man that I am now. Imagino que nos va a servir para algo. And though Findon never set eyes on his dear sister again. No sé para qué, pero para algo. I, Druth, have found you, Senua. She could have seen my home before these dark times. Okay. Ah, creo que ya sé qué es. Me imagino que, no, tal vez no sé. Creo que ese portal lo que hace es que cambien los árboles de posición. Deja ver. Creo que sí, A ver. Ah, ya. ¿Se vieron? Sí, para que pueda yo brincar, como quien dice. A la verga. Ya, ahora sí ya puedo brincar tranquilo. Y chupamos tranquilo, güey. Y ahora sí ya puedo, creo que, formar la ilusión de esta... ¡A la madre, güey! ¡A la madre, güey! Se va a caer esta pendeja, güey. Pero tranqui, morra, tranqui. No, tranquila. Estamos chupando tranquilos, morrita. Ahí está, ahora sí. Ahí está. ¡Boom! Ahora sí. I know it from the wilds. It's coming back for me. Didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness? Make sense of it. And once relief settles in, strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom. Wait, ¿esto se puede transmitir por Twitch? Down in the mind and fear, deeper. Dragging you down so far into the void that maybe this time. Wait. Esto no se puede transmitir en Twitch, gente. But there, in the darkness, and she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua. Take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, what the fuck is that pasando, man? Is trapped within yours. Focus. ¿Qué está pasando? Oh. Focus! Focus! A la verga! A la verga! Se viene! Se viene! You led me to the wilds! You trapped me there! Órale, cabrón. ¡A la verga, güey! Ese güey está más cabrón, ¿eh? ¡A la! ¡A la verga, güey! ¡Verga! ¡Está cabrón este güey! ¡A la verga! ¡Uy! ¡No mames, güey! ¡No te mames!
¡Uy, uy, uy, papá! ¡Te pones hot, man! Ahí estás, pendejita. Me la vas a pelar, pinche pajarraco de mierda, ¿eh? ¡Uy, verga! ¡Ah! 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 ¡Ay, güey! Espérate, espérate, tranquilo, la cosa. ¡Güey, estábamos chupando tranquilos y vienes con tus pinches mamadas, cabrón! Güey, ¿por qué haces eso, bro? ¿Por qué haces eso, bro? ¡Ay! ¡Ya, güey! ¡Órale, putito! Te voy a dar pinches semillas, cabrón. ¡Hola, verga! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, verga! ¡Se fue! Viene otro de estos güeyes. ¿Qué onda, perrita? ¿Qué dice, putita? Este güey me la pela. A la verga. A la verga. No mames, la voy a cagar, güey. La voy a cagar, güey. No la quiero cagar, güey. No la quiero cagar, güey. Órale, putita. Verga, verga, es que me estoy apendejando. Ahí está. GG. Se viene otra vez. ¡Uy, verga! ¡Espérate, güey! ¡Hola, verga, güey! ¡Doble ataque el perro! ¡Se mamó! Ándale, pendejo, viene en la cabeza. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, verga, güey! ¡Tranquilo, perro! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo voy a cagar, lo voy a cagar! ¡No, güey! ¡Lo voy a cagar! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Párate, verga! ¡Párate, párate, párate! ¡Ahí va! ¡Verga! ¡Uy, verga, güey! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡A la verga! ¡No es cierto, pendejo! ¡La cagué! ¡No, güey! ¡Mamé! ¡Mamé, mamé, 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 mamé! ¡Verga, güey! ¡Me espantas, perro! ¡No, güey! ¡Ya mamé, güey! ¡Puta madre, güey! ¿Se acuerdan que le podía bloquear, eh? Acuérdense de eso, güey. No, güey, lo tengo que parar, güey. ¿Se acuerdan que le había parado ya? Lo tengo que parar. No, güey, ya me mató. GG. Ya me mató. GG. Shit. Dale. Ahí está, le di al perro. ¿Se le viene el ojo? Ahora, perro. No, güey, pero ¿por qué no le da, men? Ahí está, pues. Se va, vale. Se va a ir. Esa es la primera ronda. Es la primera vueltecita que nos va a tocar. Son como que sus minions. Está muerto. Este no hace nada. Está muerto. ¡Hora, perro!
bloqueadito con su pinche madre. Órale, perrita, también tú. Adiós. Se viene, se viene, se viene. ¡No, güey! Es que ahí lo tengo que bloquear, güey. Lo tengo que bloquear esa madre, güey. A la verga. No, güey, no, 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 párate, 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 párate. No, güey. No, güey, estoy dolida, güey, estoy dolida. Ahí está. Esta verga. Uy, verga, güey. Uy. No, güey, la te cagué ahí. No, güey, no, no, no. Verga. Uy, verga, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. No, güey, la tenía que esquivar, puta madre. Ahí va. Tengo que esperar a que me dé el poder ese, güey, por eso. Ahí está, perfecto, perfecto. No, güey, ahí era para darle. No, güey, aquí la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. La cagué, la cagué, la cagué. Bueno, 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 bueno. Ahí está. Ahora, pendejo. Dale. Uy, verga. Verga, verga, verga. No, güey, no le puedo esquivar a esa madre, güey. Es que a cada rato me hace esa, güey. En teoría debería de poder esquivar a esa madre. Ahí está. No, güey, la cagué aquí. Uy, buena, buena, buena. Buena, 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 buena. Ah, me dio una al puto, güey. No. No, verga, verga. Uy, verga. Uy, verga. Ahí está bien, ahí está bien. ¡Ay! Me dio el perro. Buena, buena. No, güey, la cagué, la cagué, la cagué. Ahí está. Se va el puto, güey. Qué puto asco me das, güey. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! Estos no me pueden matar, güey. O sea, ¿neta me van a matar estos güeyes? ¿Me van a matar estos perros, güey? Verga. No, estos no me matan ni de pedo. Ok, listo, listo, listo. A la verga, son tres, güey. No, güey, me la van a mamar, güey. Verga, güey. Fuck. A huevo. Uy, verga, verga. Uy, este pinche pajarraco, güey. Ahora, pinche pajarraco, mierda. Ahí está. Uy, verga. A huevo, perro.
Yes, ahí está, perfecto. Ay, hijo de tu pinche madre, güey, ¿cómo? Ah, me dio una al puro. Ura, ora, perro. No, güey, buena. No, me dio una al hijo de su pinche madre. Oh, buena. Uy, verga, me espantó. Buena. Buena. No, güey, neta, ¿quién me va a dejar? ¡Fuck! ¡No, güey! Ahí está. ¡A huevo! But not this time. Oh shit. Ya valió verga. ¡Violación! The mark of Valravn. One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair. A la verga, la mano le está haciendo más negra, ¿eh? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for truth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. She would not have this chance to find Dillian's soul.